Bienvenidos al magazine Ruta de Sector 2. Acompáñenos en este recorrido por el proyecto vial más importante del país. Iniciamos nuestro viaje en Pailita Cesar. Después visitaremos el municipio de Aguachica, uno de los centros urbanos más importantes de la región. Pasaremos por Morrison, San Martín, San Alberto y terminaremos nuestro viaje en Río Negro, Santander. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol les ofrece a los usuarios de la vía servicios de grúa, carro, taller y ambulancias, marcando la línea nacional 018-964-440 o al número 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Perseguimos tener una vía o queremos lograr tener una vía que le permita al usuario estar seguro. Se expuso todos los trámites ambientales adelantados por el consorcio constructor para el licenciamiento de la variante Pailitas. Creatividades que ellos realizaron, no solamente le da la expectativa de que usted se lleva algo de madera, sino que le puede llevar a la mamá, le puede llevar a su hija, le puede llevar a un familiar. A esta feria están convocados alrededor de 1,000 estudiantes. Hoy contamos con la participación de alrededor de unos 600 estudiantes dentro del stand de la concesionaria Ruta del Sol. Las labores de operación y mantenimiento que realiza la concesionaria Ruta del Sol garantizan la movilidad de los usuarios y vecinos del corredor vial. Los trabajos de operación y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol se realizan diariamente y son de gran importancia para los viajeros y usuarios de la doble calzada. Este año nos hemos enfocado en operación y mantenimiento, además de los mantenimientos rutinarios, en tema de seguridad vial. Hemos implementado un sistema de defensas metálicas, terminales de defensas metálicas tipo amortiguador, que nos han permitido tener mayor seguridad para los usuarios. Labores de rocería, rehabilitación y mejoramiento de la vía existente, señalización, prestación de servicios conexos, entre otros, hacen parte del trabajo de operación y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol. Las cuadrillas de mantenimiento constantemente haciendo reparaciones, reposición de señales, limpiezas y en general todas las atenciones que se requieren para poder garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Quizá una de las labores más importantes en el mantenimiento de la vía es la rocería, un trabajo que se realiza diariamente y que cuenta con tecnología que permite tecnificar el proceso, logrando mayor productividad. La rocería es un proceso de mantenimiento rutinario, el cual consiste en cortar el césped que está sobre el derecho de vía. Empezamos a tecnificar el proceso del mantenimiento rutinario a través de maquinarias. Proporcionar una vía con altas especificaciones de seguridad a cada uno de los usuarios que transita por la Ruta del Sol es lo que busca la concesionaria con la realización de estos trabajos. El municipio de Pailitas está ubicado en el centro del Cesar. Cuenta con 5 corregimientos, 37 veredas y una población aproximada de 20,000 habitantes que se benefician con la construcción de la doble calzada. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en compañía de Consol, llevaron a cabo un encuentro con la comunidad de Pailitas para escuchar las inquietudes de esta población frente a la construcción de la doble calzada. En la institución educativa Rosa Jaimes Barrera del municipio de Pailitas se dieron cita a representantes de la ANI, la ANLA y Consol, así como la administración municipal y la comunidad de Pailitas, con el fin de llegar a acuerdos que permitan la construcción de las variantes de este municipio. Se expuso todos los trámites ambientales adelantados por el consorcio constructor
para el licenciamiento de la variante Pailitas desde el diagnóstico ambiental de alternativas para definir cuál era la variante que generaba menos impactos y la etapa de licenciamiento que se surtió para hoy obtener la licencia ambiental por el costado derecho del municipio. Hoy la administración municipal tiene una posición frente a la construcción de la variante o doble calzada que va a pasar por el municipio de Pailitas y es concerniente hacia dónde va a pasar. Hoy existe una licencia ambiental por parte de la ANLA que dice que va por la parte oriental. Durante el encuentro, Consol presentó el diagnóstico ambiental de alternativas y los estudios ambientales que dieron como resultado las licencias otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para la construcción de la doble calzada en este sector. El desarrollo del municipio de Pailitas en cuanto a su urbanismo y saneamiento básico es hacia el costado oriental, es decir, el costado izquierdo, dirección norte. Por ese motivo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales determina la mejor alternativa es el trazado oriental. El Comité Negociador de Pailitas también tuvo la oportunidad de intervenir y exponer las inquietudes de la comunidad frente a la construcción del proyecto vial. Es importantísimo que nosotros podamos exponer nuestras inquietudes y nuestras ideas. Y sabemos que a nosotros hasta el momento nos han respetado todo lo que hemos hablado. Generar espacios de diálogo a través de los cuales las comunidades de las zonas de influencia del proyecto puedan expresar sus opiniones y resolver sus inquietudes es un compromiso de Consol, de la concesionaria Ruta del Sol y del Gobierno Nacional. Dejamos el municipio de Pailitas, pasamos por Pelaya, La Mata, y nos detenemos en el municipio de Aguachica, donde los integrantes de Consol muestran sus habilidades al momento de elaborar manualidades y artesanías. El Centro de Difusión Cultural de Consol en Aguachica Cesar llevó a cabo la segunda feria de manualidades Manos Constructoras de Consol, un espacio en donde prevalecen los valores, la creatividad y el trabajo en equipo. Por segunda vez, el Centro de Difusión Cultural de Consol mostró las habilidades artísticas de sus integrantes, personas que por motivos médicos no pueden volver a la obra, pero que cuentan con toda la creatividad y disposición para crear arte con sus manos. La idea es que cada integrante venga, participe, compre alguno de los productos que cada integrante ha hecho aquí dentro del lugar, para que a su vez sean productos dados por los mismos integrantes. Técnicas como texturizados, pintura, acrílico y muñequería hicieron parte de esta segunda versión. Pedro Camelo ingresó a Consol como obrero y hoy hace parte del Centro de Difusión Cultural. Él elabora tapetes decorativos con malla y tela. A mí me impactó el Centro de Difusión Cultural Consol porque es un lugar de, digamos, de aprendizaje. Ahí donde he podido adquirir algunos conocimientos. En cuanto a la biblioteca, los libros y aparte de eso, pues algunos cursos que hemos aprendido como de pinturas. No estamos ejerciendo una labor común, sino una labor de proactividad, mostrando tanto las capacitaciones como las motivaciones, como la integridad psicológica y a su vez sacando el artista, el constructor, con nuestro programa Manos Constructivas o TAMAR, que es el programa nuevo que se está llevando ahorita, con todo lo que tiene que ver con la madera, las estibas y todo lo que encontramos dentro de la vía. Los integrantes del consorcio constructor que asistieron a la feria destacaron el trabajo y la dedicación de cada una de las personas que pertenece al centro de difusión. En primer lugar, felicitar a este grupo de trabajo por esta segunda feria de manualidades. La verdad, mejor dicho, esto es algo increíble, a pesar de pronto aquellas personas que tienen algunas limitaciones, reconocer esta arte que tienen en sus manos, a la líder y a todo el grupo de trabajo por tan hermosas artesanías que nos pueden presentar. Pues de la Feria de Manualidades he visto pues, todo lo que han hecho nuestros compañeros, que ha sido cosas de que ellos se han interesado, que han quedado muy bonitos. La retro que está conformada, que forma parte del proyecto donde estamos nosotros trabajando.
Demostrar cada una de las habilidades de los integrantes del Centro de Difusión Cultural, así como promover el arte, el trabajo en equipo y la superación, es el resultado de esta segunda feria de manualidades. Hacemos una pausa institucional, pero al regreso esperen. Se llevó a cabo la cuarta feria de movilidad segura de Aguachica Cesar y se socializó el inicio de obra en Río Negro y La Esperanza, municipios de Santander y Norte de Santander. Ya regresamos. Por cuarto año consecutivo, la concesionaria Ruta del Sol realizó la Feria de la Movilidad Segura. En esta ocasión, el evento benefició a la comunidad educativa del Colegio José María Campo Serrano de Aguachica Cesar. Entregar un mensaje de movilidad segura a los estudiantes de décimo y undécimo grado con el fin de contribuir a la disminución de la accidentalidad fue el objetivo de esta cuarta feria de movilidad segura. Nos encontramos hoy acá en la institución educativa José María Campo Serrano, la cual realizó una convocatoria desde la Feria de Educación de Orientación Profesional. ¿Cuál es la idea? Aprovechar este espacio, esta convocatoria masiva, para entregar un mensaje de seguridad vial a nuestros jóvenes de los grados décimo y once, quienes ya se acercan a una movilidad segura, ya inician como actores viales, relacionándose con los demás actores viales dentro de la vía. La intención de este espacio, pues, es vincularlos e invitarlos a ellos para que tengan actitudes seguras con respecto a la movilidad, para que respeten las señales de tránsito, para que hagan uso de los elementos de seguridad. Alrededor de 600 estudiantes participaron de la feria, quienes aprendieron y tomaron conciencia de su papel como actores viales en la carretera. Me pareció muy importante lo que hizo la Ruta del Sol, porque nos enseñó también los respectivos elementos que necesitábamos para la movilidad vial. Nos enseñó también los puestos que hay, nos enseñó el número de teléfono por si acá una emergencia. También con la Policía Nacional nos enseñó los elementos que tienen ellos para capturar también a las personas. Yo creo que la articulación que se ha hecho con la Ruta del Sol, la señalización, la seguridad vial que tiene la Ruta del Sol es magnífico. Se ha reducido mucho la parte de accidentalidad por el sistema que tienen de señalización. Los docentes también resaltaron la importancia de realizar estos encuentros con los estudiantes. La Ruta del Sol está haciendo, pues, en esta comunidad de Aguachica, con el ánimo, con el propósito, pues, de informarle a la gente, de ilustrarle, de educarla, para que sepan comportarse en las diferentes vías como es correcto. A través de estas ferias de movilidad segura y de las diferentes estrategias de la concesionaria Ruta del Sol, se sensibiliza a los estudiantes y a los demás usuarios acerca de las medidas que deben tomar para el cuidado de su vida en relación con los vehículos y, asimismo, con los demás actores viales que se movilizan sobre la vía. Después de acompañar esta gran actividad de movilidad segura, dejamos Aguachica y continuamos nuestro viaje hacia el sur. Pasamos por Morrison, corregimiento de Río de Oro, San Martín y San Alberto en el Cesar, e ingresamos al departamento de Norte de Santander, donde hacemos una parada para asistir a una socialización. La Ruta de Sol Sector 2 se construye de cara a la comunidad. Por eso, antes de iniciar las obras, se hacen reuniones de socialización para contarles a los vecinos de la vía todo acerca de la construcción del corredor vial. Debido al próximo inicio de obra en el Hito 34, un equipo interdisciplinario de Consol se trasladó a los centros poblados de San Rafael de Lebrija y El Tropezón para socializar el proyecto con la comunidad. Esta reunión se hace en el marco de una serie de reuniones que hemos adelantado con la Administración Municipal de la Alcaldía de Río Negro. San Rafael de Lebrija es el centro poblado más cercano del municipio de Río Negro, que está a la vía, y el día de hoy fueron convocadas todas las comunidades y todas las veredas del área de influencia de la construcción de vía del Hito 34.
10 kilómetros de vía aproximadamente comprende este hito, que pasará por los municipios de Sabana de Torres y Río Negro en Santander y La Esperanza en norte de Santander. Inicia aproximadamente un poquito después de lo que es el puente Río Lebrija y termina en el centro poblado del Tropezón, previo a la construcción de la variante del Tropezón. Estas socializaciones son muy importantes para una comunidad porque es aquí donde nos enteramos el proyecto que tiene la empresa. Y pues hasta donde pudimos estar hoy presente fue una socialización importante porque la gente conocimos de qué trata el proyecto, cuál es la función que tiene para las regiones, cuál es el personal que necesitan. En la reunión con la comunidad de San Rafael de Lebrija no solo estuvieron presentes presidentes de Junta de Acción Comunal y comunidad en general, sino también algunos concejales. Un espacio muy participativo donde las personas, hay un espacio para los asistentes donde ellos también pueden hacer sus preguntas, despejar sus dudas y de esta manera pues tener claridad de lo que es en sí el proyecto. Muy buena porque se da cuenta uno que quieren capacitar a la gente. Y dar el empleo, que es lo que mucha gente por aquí a veces no tienen así fácil acceso a los empleos. Y sobre todo la capacitación, que le dan oportunidades de crecer a la gente. Informar a la comunidad y trabajar conjuntamente en la construcción de uno de los proyectos viales más importantes del país es la intención del Consorcio Constructor Ruta del Sol, CONSOL. Hacemos una pausa institucional, pero al regreso esperen. Creer Colombia Odebrecht continúa en su proceso de capacitación y los índices de accidentalidad se han reducido en un 34% en la Ruta del Sol Sector 2. Ya regresamos. Capacitar a las personas que trabajan en la Ruta del Sol Sector 2 es una actividad que desarrolla permanentemente el Consorcio Constructor Ruta del Sol CONSOL. Gracias a una alianza con el SENA, los integrantes de CONSOL se forman mientras construyen el corredor vial. Alexis Arango es técnico en seguridad ocupacional y pertenece al área de administración de personas de CONSOL. Él se capacitó a través del SENA en un curso intermedio de Excel. Yo creo que lo de las mejores cosas que hace este proyecto es capacitar a las personas, porque es una empresa que se preocupa por capacitar a todas las personas antes de iniciar y dentro de la organización. Es una empresa que se preocupa por formar las personas. Edwin Amador es operador de maquinaria pesada en CONSOL. Él se certificó en competencias laborales a través del SENA y destaca que lo más importante de acceder a esta certificación es la oportunidad de ampliar su perfil profesional. Nos están certificando en lo que hacemos. Muy bueno porque vamos a tener más, vamos a estar más competentes. Nos están capacitando en competencias laborales en vehículos de carga pesada. Y así vamos a estar más preparados ante otra empresa ya después de que ya no esté esta empresa. Fabio Velázquez es operador de excavadora de CONSOL e hizo parte de la primera promoción de 16 integrantes de CONSOL graduados por el SENA como técnicos en operación de maquinaria pesada. Las capacitaciones y certificaciones demuestran el interés y el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol y de CONSOL por el crecimiento profesional de sus integrantes. Prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas a través de una carretera segura es el objetivo del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol. Entre enero y junio de 2016 se redujo en un 34% el índice de víctimas fatales frente al mismo periodo en el año pasado.
Para promover la movilidad segura y los buenos comportamientos al volante, la concesionaria Ruta del Sol implementa diferentes iniciativas. Una de estas son las zonas de descanso. Para la concesionaria Ruta del Sol Sector 2, pues es una prioridad brindar a los usuarios una excelente experiencia de servicio a través del tránsito seguro por nuestra vía concesionada. Vinculamos a todo tipo de usuarios, conductores de vehículos pesados, vehículos livianos o motociclistas que por sus trayectos largos pues podrían llegar a sufrir fatiga. Y en estas actividades pues hacemos pausas activas, les brindamos un refrigerio y así pues mitigamos las condiciones de somnolencia. Los motociclistas también son una prioridad para la concesionaria. Para ellos existe una campaña denominada Pistas de Pericia. ¿Qué hacemos en esta pista de pericia? Con algunos obstáculos simulamos condiciones de riesgo que se podría encontrar cualquier usuario de la vía. Los conductores pasan a través de estos obstáculos y al final pues se les da una retroalimentación de las aptitudes, las opciones de mejora que tienen y se les recomienda también el uso de los elementos de protección. Gracias a estas iniciativas, se demuestra el compromiso que la concesionaria tiene con la vida de los usuarios y la reducción de la accidentalidad. Excelente, o sea, de hecho sirve como una pausa activa y aprovechamos para aprender un poco más sobre las vías, sobre las señales de tránsito, pero es una actividad muy buena y muy oportuna, además muy pertinente para nosotros que conducimos largos trayectos. Generar conciencia en los usuarios de la vía y preservar su vida es el motor que impulsa el trabajo de la concesionaria Ruta del Sol. Si desean conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Instagram, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descarguen nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado. Y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan en estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.